Citizen es una de esas marcas que en los últimos años nos ha ofrecido relojes muy buenos a precios muy accesibles, y la pieza que tenemos hoy aquí no es la excepción. Una pieza que ya tuve en el pasado, durante algún tiempo estuve tratando de recuperarlo hasta que se me dio la oportunidad y aquí lo tenemos por fin. Lo he tenido ya un poco más de un mes conmigo y déjenme decirles que en este tiempo que ya lleva conmigo, estas dos piezas que tengo enfrente son las que se han llevado prácticamente el 90% del tiempo en mi muñeca. Y de hecho he estado considerando, déjenme quito este y lo pongo acá por un lado, que esta pieza es mi reloj de día a día ideal. La referencia de este reloj es BN0211-50E y es comúnmente conocido como el Citizen Pro Master Tow. ¿Por qué Tow? Bueno, vamos a hablar ahorita un poco más adelante de las características de diseño que este reloj tiene, diferentes o fuera de lo común a lo que hemos visto en otros relojes, pero características que en lo personal me gustan bastante. Vamos a comenzar hablando de sus especificaciones técnicas, iniciando por sus medidas. Tenemos una caja con una medida lateral de las 2 a las 8, que es esta medida de acá, de 42 milímetros. Tenemos una altura de caja de postes superiores a postes inferiores de 50 milímetros. Tenemos un grosor, o quizás sea mejor decir delgadez, de 10.6 milímetros. Y tenemos una distancia entre postes de 22 milímetros. El brazalete o extensible, como le quieran llamar, inicia en 22 y decrece hasta 20. Y de hecho, toda su construcción del brazalete y caja está hecho en acero inoxidable con un tratamiento que la marca afirma que se llama Duratec, me parece. Ahorita les voy a poner aquí enfrente la información. La marca afirma que este reloj, con ese recubrimiento o ese tratamiento que tiene el acero, es 5 veces más duro que el acero convencional y por ende es más resistente a arañazos y a golpes. Ahora, no sé si sea más resistente a arañazos, porque de hecho desde el tiempo que lo recibí ya tiene ciertas marcas de uso, pero sí les puedo comentar que al menos en cuanto a golpes sí tiende a ser un poco más resistente. Déjenme les digo por qué. Vamos a aumentar el zoom aquí de la cámara un momentito. Si ven esta marca que está ahí, bueno, el reloj se me cayó aproximadamente de un metro de altura cuando lo recibí. El mismo día que yo recibí la pieza se me cayó y esa fue la herencia que le dejó ese golpe. Pensé yo que de hecho se iba a quebrar el cristal o algo por el estilo, pero la característica de diseño que les quiero comentar también es la caja. Citizen lo llama monocoque case. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es un sistema o un diseño que carece de tapa trasera. Todo lo que viene siendo la maquinaria, el dial, las manecillas, el cristal, se ponen por la parte superior. Eso, según el fabricante, le da un diseño con mayor rigidez y obviamente mayor hermeticidad y durabilidad. La verdad es que se ve muy bien, me gusta mucho y es realmente muy cómodo en la muñeca. Cuando traes este reloj puesto, a pesar de las dimensiones que tiene, se siente muy bien. Algo que también me gusta mucho de este reloj es que enteramente tiene un acabado cepillado, no tiene superficies brillosas y eso lo hace sentirse como una pieza más utilitaria. De hecho, mucha gente me ha dicho que tiene un diseño muy simple, a mí me gusta mucho. Como muchas veces tiendo a pensar que menos es más, y esto es en sí lo que me pasa con este reloj. Me gusta bastante los acabados, me gusta bastante las terminaciones que tiene, la calidad de construcción en sí es muy buena. Un punto de lo mejor que te vas a encontrar con esta pieza es de hecho el extensible. Es de una manera, o está hecho de una manera, que en mi opinión supera a muchos, si no es que a todos los relojes en este rango de precio. ¿Por qué? Porque bueno, vemos de inicio eslabones finales sólidos, construcción súper resistente y vemos un broche de maquinado de una manera exquisita, que realmente ves en relojes más caros, en este caso esta pieza por alrededor de $250, que es lo que la encuentras. Ahorita vamos a hablar más adelante de cuánto me costó. Un broche muy bueno, con doble botón y seguro, que garantiza que no lo vas a perder de tu muñeca. Ya viendo la parte frontal del reloj, bueno, vemos un diseño muy simple. Tenemos en la parte central el receptor solar. Este reloj, al ser con tecnología EcoDrive, es una pieza que se carga con la energía solar y de hecho cualquier tipo de luz. Vemos en la parte superior a las 12 el logo de la marca y a las 6 vemos el logo de EcoDrive y la resistencia al agua que nos propone, que es de 200 metros, lo cual lo hace una tremenda pieza para el día a día.
De la misma manera, tenemos los marcadores aplicados rellenos de pasta luminosa marca Nemoto, la cual es buena. Déjenme les pongo aquí un fragmento de video de que grabé en la noche. Realmente se ve blanca, no sé si es el efecto que tomó mi cámara, pero es verde la pasta luminosa. Y la manecilla de los minutos está en un color azul que lo hace que contraste bastante bien. No va a durar tanto como un reloj de buceo, a lo mejor no tiene tantas capas aplicadas, pero sí te va a durar por una buena cantidad de tiempo y vas a ser capaz de ver la hora en condiciones de poca luz sin ningún problema. Me gusta mucho también el diseño muy simple que tienen las manecillas y el segundero. Déjenme nada más que enfoque la cámara. El segundero, de hecho, toca muy bien este anillo exterior con los marcadores de los minutos. Eso, si ven ustedes que no está tocando, es porque, bueno, quizá tengo, estoy moviendo el ángulo de la cámara, pero sí, realmente eso es algo muy positivo, me gusta muchísimo. Hablando del calibre, tenemos un calibre EcoDrive E168, que es el mismo que vemos en los relojes de buceo económicos que tienen la marca, en el BN0150, 0151, que ya vimos también aquí en el canal, y pues eso es un caballo de batalla, la verdad. Ahora, hablando del precio, bueno, depende mucho de dónde lo compres. Lo he visto yo en Amazon México, alrededor de 7 mil pesos mexicanos, que es algo así como $350. De la misma manera, en la página oficial de Citizen tiene un precio de $365. En eBay está, dependiendo de las condiciones, usado, está desde los 150, $170, hasta nuevo en alguna tienda del mercado gris como Yomashop ha estado, lo he visto como en $280, $290 aproximadamente. Ya en la muñeca así se ve el reloj. Por cierto, tengo una muñeca de 17.8 centímetros o 7 pulgadas y me queda perfecto, aunque es un tamaño un tanto más grande de lo que yo estoy acostumbrado a utilizar. De hecho, yo preferentemente me gustan relojes de 40, todavía de 38 milímetros. Este de 42 se me ve bien, logro salirme con la mía al usar este reloj, es muy cómodo. Y al ser de 22 milímetros, el extensible es un monstruo para los cambios de correa, aunque yo personalmente prefiero tenerlo en el brazalete original porque es de muy buena calidad. Así, en esta configuración, para mi muñeca tiene un peso de 140 gramos y la misma delgadez que tiene de 11 milímetros lo hace que no sobresalga. Se siente muy bien, la verdad, me gusta muchísimo. Y pues bueno, recapitulando, como les decía desde un principio, este reloj lo he estado utilizando como pieza de uso diario en combinación con mi G-Shock. No quiere decir que no he usado otros relojes, he estado utilizando también hasta cierto punto mi Orin Kamatsu, pero este sí me gusta bastante y es una pieza que veo en mi colección a largo plazo. ¿Por qué? Porque me da ese grado de versatilidad que te ofrece un reloj resistente, un reloj de una buena marca, con una calidad de construcción muy buena. Aunque tengo un par de quejas, o no llamarse quejas, un par de inconvenientes con esta pieza. El primero es el cristal. Es un cristal de zafiro y eso es un punto muy bueno. Lo no tan bueno es que carece totalmente de tratamiento antirreflejante y pueden ver ustedes que se refleja la cámara en mi celular, y si bajo un poco más van a verme a mí ahí. El otro punto no tan positivo es el fechador. Aunque es de fácil acceso, porque realmente se ve ahí un costado del marcador de las 3, es muy pequeño y en ciertos ángulos o en ciertas condiciones es difícil de verse. Me hubiera gustado que al menos fuera más grande. Puntos muy positivos que yo encuentro es la construcción. Aunque es un reloj utilitario y carece de terminaciones de lujo, el extensible es lo mejor, el brazalete es lo mejor que te vas a encontrar, en mi opinión, por el rango de precio. Y lo segundo que también me gusta muchísimo es la corona. La corona, al ser un reloj de 200 metros, está roscada. Y déjenme la desenrosco para que la vean ustedes. Se desenrosca y se vuelve a enroscar de una manera muy sencilla. Es muy fácil y me hubiera gustado, o me gustaría, que otros relojes que tengo tuvieran la facilidad con la cual tienes acceso a desenroscar la corona. Mi Orin Kamatsu, por ejemplo, que ya lo hablaremos en la reseña, es un tanto difícil ya que es muy chica. Algo que también me gusta mucho es el diseño, como les comenté, de la parte trasera del reloj. Al carecer de una tapa roscada, tiene menos elementos de falla, menos propenso a que le entre agua o, como se los comento, simplemente aunque ocurra una situación desagradable que pueda dañar la pieza. Esto me garantiza a mí que este es un reloj muy duradero y, al menos para mí, como se los comenté en su momento, lo veo en mi colección personal durante mucho tiempo.
Y pues por mi parte es todo. No olviden que si les gustó este video, por favor se suscriban al canal. De la misma manera nos comiencen a seguir en Instagram. Si tienen alguna duda o algún comentario o algo que se me haya pasado a mí platicarles de este reloj, por eso está la sección de comentarios acá abajo. Por mi parte es todo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.